Presiones y amenazas denuncian los vecinos de la península de Cavancha porque aseguran que los dueños de varios restaurantes de la zona han enviado a personas a que retiren las banderas negras y los carteles que tenían en sus fachadas. Vecinos que no quisieron aparecer en cámaras por miedo a represalias, pero que nos comentaron que ellos solo buscan que se cumpla la normativa y que se mantenga la fiscalización de las autoridades a los locales que están incumpliendo la ley. Hay un operativo especial y principalmente los fines de semana que Carabineros lo hace, tener un vehículo policial, un retén móvil con algunos carabineros para que prevenir que no ocurran delitos, porque hay diferentes demandas ahí de la comunidad que está organizada, que tiene algunas situaciones contra los locatarios, pero ya nos vamos a reunir con los afectados y con los dueños de estos locales de alcoholes para poder en común y las autoridades trabajan en conjunto. En la península son más de 1.000 las familias que están siendo afectadas por los problemas que generan estos locales comerciales, que no cumplen con las normativas al no contar con estacionamientos y, según denuncian los vecinos, consumo de alcohol en la calle, venta de drogas y hasta prostitución. Una situación que además fue informada al subsecretario de Prevención del Delito, que estuvo de visita por Iquique. Nosotros quisimos venir a presentar al sector de la península de Cavancha porque hay una fuerte demanda por parte de los vecinos que están en contra de los distintos tipos de comercialización, tanto de los restaurantes como de los pubs, y la alta hora del funcionamiento. Por lo tanto, nosotros vinimos, le mostramos al subsecretario cuál es el funcionamiento, cuál es la realidad, no solo de los clientes, sino que también de los locales. Al respecto, los concejales de Iquique aseguran tratarán en reunión de consejo y revisarán uno a uno los casos y de esta forma tomar cartas en el asunto, que es total responsabilidad de los ediles.